Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 Realm of Chaos. En el multijugador estamos con los muertos vivientes y hoy, como dice el vídeo, es un vídeo importante, ¿no? Como dice el título, mejor dicho, ya que tengo que contaros unas ciertas cosillas. Bueno, ya sabéis que está viendo poquitos vídeos ahora, esto es porque estoy haciendo cosas en mi vida personal, a lo mejor en mudanza por ahí. Y bueno, una serie de historias, aparte de los streamings, que hago bastantes horas de streaming, pero también es verdad que estos días no estoy haciendo streaming, pues por lo mismo, ¿vale? Por el tema de que estoy haciendo cosas en mi vida personal. Pero, lo que sí, esto también os importa porque, a ver, es algo que, bueno, pues no tenéis vídeo, ¿verdad? Aún así está llegando mucha gente nueva, la gente nueva, pues habréis visto que tenéis unos 3.400 vídeos para ver en el canal, o sea que vais servidos, pero para la gente que lleváis más tiempo aquí... Pues esto está, es un poquito jodido, ¿no? El que no esté subiendo, pero bueno, intentaré volverlo lo antes posible. Aún así, quería comentaros cosas. A ver, el vídeo es importante porque voy a hacer una serie de cambios en cuanto a los directos, ¿vale? Como ya sabéis, ando haciendo Black Desert, Black Desert, Black Desert todo el día, ¿vale? Y eso, digamos que va a continuar así porque Black Desert es un juego que me ha dado muy, muy de lleno. Los directos son siempre en Twitch, ¿vale? Lo tenéis abajo en la descripción. ¿Por qué no los hace en YouTube también? Pues porque por contrato no se puede. Habrá algún día a lo mejor que sí que lo haga para fomentar un poquito más el Q6 Twitch. Pero vamos, que en principio los directos siempre son en Twitch, que los tenéis abajo en la descripción. Así que perderle miedo al Twitch porque lo he visto cómo va YouTube. Los que os gusten los gameplays y eso, más os vale ir pasándos a Twitch porque está YouTube, que da un poquito de cancercito, ¿no? Lo que está diciendo, estoy haciendo todo el rato Black Desert, ¿qué pasa? Que quiero meter un día al menos, y si funciona bien, y esto va a depender de vosotros, ¿vale? De mi audiencia. Ojo. Quiero meter un día al menos de Warcraft 3, ¿vale? Lo que sí os pediría es que si preferís en fin de semana o fuera de fin de semana, ¿de acuerdo? Que me lo dejéis en los comentarios para ver yo y hacerme una idea un poquito qué es lo que preferís, si en fin de o entre semana. Sería un día, ¿vale? El resto de días van a ser de Black Desert porque es el único juego que estoy jugando ahora mismo, en plan de meterle horas de a saco, pero ya que tenemos ahora una... audiencia en YouTube de Warcraft y de WoW, pues por qué no aprovecharlo un poquito. El tema de WoW también va a tener un día, seguramente un día de directo, a lo mejor un día y medio, ya veré cómo lo hago, ¿vale? Pero bueno, son cambios que quiero que sepáis para que, hombre, para que lo tengáis en cuenta y os paséis por Twitch de vez en cuando, porque sobre todo para cuando digamos qué día hacerlo de... Lo de Warcraft 3 depende de la audiencia que haya, pues seguiré haciendo o no, ¿vale? O seguiremos tal cual, seguiremos haciendo vídeos para YouTube de Warcraft y ya está, ¿no? ¡Ey! Ataque aquí. Estamos contra un humano, creo, además, por cierto, que no he dicho nada. Luego, otras cosas que os puede venir la duda, ¿no? ¿Y por qué no resubes los vídeos? ¡Oh! Esto no quería esto. Se podría resubir los vídeos, lo que pasa es que no me gusta, ¿vale? No me gusta porque yo en un directo estoy hablando con la gente, me gusta tener mi musiquita, que tiene copyright, me gusta hacer una serie de cosas, ¿vale? Que si lo resubo, pues entre el copyright y demás, pues no se va a poder. Hay gente que me ha dicho, bueno, puedes cortar partes y de esta manera subes lo mejor, ¿no? Del stream, pero eso no es algo viable porque si me pego, yo que sé, ¿cuántas horas? 5, 6, 7 horas de stream todos los días. Y ahora encima me voy a tener que mirar o quedarme con la copla de dónde están las partes más chulas, ¿no? Para enseñar en el stream. Pues eso es imposible, ¿vale? Aparte no es un formato que me gusta a mí, ¿vale? Entonces, la idea, seguir con los vídeos, ¿vale? Los vídeos siguen, evidentemente. Por cierto, no he hecho... Mierda. Llamaban, se me ha agotado la paciencia. Thorfinn, llamaban. Yo soy la oscuridad. Vale, me gusta esto. Por el Rey Lich, mi venganza es tuya. Ah, lo bueno es que no he limpiado. Vale. Llamabas. No he limpiado todavía, tú. Bueno. Yo soy la oscuridad.
Calla. Mi venganza es tuya. Yo soy la oscuridad. Por el Rey Lich. La invocación de Bartok. Se me ha agotado la paciencia. Por Nerful. Yo soy la oscuridad. Voy a matar esto. Ahí está. Se me ha agotado la paciencia. Actualización. Mi venganza es tuya. Llamadas. Como ordenes. Yo soy la oscuridad. Esto es muy bueno para nosotros, ¿vale? Llamadas. Esto es muy bueno para nosotros, gente. Ya que nos lo hemos llevado absolutamente todo. Mi venganza es tuya. Se me ha agotado la paciencia. Vamos a hacer esto. Va. Yo soy la oscuridad. Tiene al héroe. De Scale Pig Luke, or cheating anyway, Jordan Wall. Bueno, está ahí tilteadillo. Un poquito. Se me ha agotado la paciencia. Mi venganza está tilteado. Como ordenes. ¡Hala! Está tilteadísimo. Está tilteadísimo, tú. Se me ha agotado la paciencia. Yo soy la oscuridad. Está tilteadísimo el pavo. ¡Hola! Bueno, vamos a mirar si está aquí, ¿vale? Se me ha agotado la paciencia. ¿No está aquí? Llamadas. Vale, pues vamos a ir aquí. A ver. Es muy probable que este buen hombre esté haciendo cosas malas, ¿vale? Cosas malas significan... Bueno, pues torres por todos sitios y tanques y toda la historia, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Lo bueno es que tiene el héroe en la, tiene el héroe en el pozo. Lo malo es que habrá pillado esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí lo ha tenido que pillar porque ha hecho el de abajo y abajo no está. Ahí está. Ha vuelto a morir el tonto, tío. ¡Hola! La invocación se ha completado. Se me ha agotado la paciencia. ¡Se ha muerto a morir! ¡Se la ha muerto colgado! ¡Hola! ¡Se la ha muerto! ¿Se la ha muerto el héroe otra vez? No puede ser, no me lo puedo creer. No me puedo creer que se haya muerto. Bueno, que el otro, que el tema de YouTube, ¿vale? Como ya sabréis algunos, pues no está demasiado bien. Vale, no está demasiado bien porque están haciendo cambios bastante absurdos. Van a poner un nuevo cambio. Vale, está aquí. Van a poner un nuevo cambio que es que ahora mismo, no sé si lo sabéis, ¿vale? Esto lo aviso, de que existen como tres campanitas. Existe el tema de la suscripción, la campanita, y además tenéis que configurar vuestra campanita para que os avise de todos los vídeos. Esto es un poco... Esto es un poco... Vamos a venir aquí porque puede que esté aquí, ¿eh? Vamos, está aquí, ¿vale? El tío está aquí, ya lo sabemos. Ya sabemos dónde está. El último sitio donde hemos mirado, pero seguramente está aquí. La campanita, lo que quería decir. Que luego la tenéis que configurar, pero es que ahora ya van a poner otra cosa más, más absurda todavía, que es que no... Digamos que... Que ya lo, ni siquiera te va a avisar de los vídeos actuales que os suba, ¿vale? No os va a avisar ni siquiera de eso. Sino que... What? Yo seré tus ojos. What? ¿En serio? Soy llamadas. ¿En serio, tío? Investigación finalizada. Mi vista es tuya. Vamos a ir a matarle esto, porque el tío está... El tío quiere gastar el tiempo, ¿vale? Quieren gastarnos el tiempo. Me ha echado un vistazo. Yo seré tus ojos. Se me ha agotado la paciencia. Llamadas. Los condenados. Me da que no, Popotango, estás tilteado, pero me da que no, Yo soy la oscuridad. Me doy crack. Mi venganza es Vamos a ir haciendo esto.
A ver si ahora llora. Pero tiene un nivel 2 y un nivel 1, así que está GG esto, ¿vale? Lo único que va a pues, intentar es hacernos perder un poquito el tiempo. Pero vamos. Poca cosa, la verdad, poca cosa. Está de torre, el tontito, hola. De verdad quiere hacernos perder el tiempo, flipas. En fin, pues eso, que ahora van a poner un sistema nuevo. No me queda muy claro cómo va la historia. Pero va a ser algo así como que no va a tener prioridad a los vídeos nuevos que se os suban, ¿vale? Que a lo mejor yo subo un vídeo y hasta dentro de vete tú a saber cuándo, pues no se publica, no lo veis vosotros, ¿vale? No lo veis vosotros publicarse si se publica, evidentemente. Vale, pero vosotros pues no lo veríais hasta pasado, pues yo que sé, lo que sea. No sé muy bien, como digo, no sé muy bien cómo va. Pero va algo por el estilo. Entonces, digamos que YouTube parece que se está convirtiendo en un sitio donde triunfa. Porque el otro día me dio un poco de pena, tío, porque, no sé, tío, te empiezas a ver vídeos de gente y te ves que... Que yo que sé, que lo que hacen es... Que lo importante ya no es un gameplay o lo que sea, sino que se dedican a... ¿Cómo lo digo? Le he comido la boca a la hermana de no sé quién, ¿sabes? Si es en plan de... Son cosas que yo abandoné YouTube, yo abandoné el tema de ver televisión por este tipo de contenido de mierda, ¿vale? Y ahora, pues... Te lo ponen a todas horas. O sea, es una cosa, ¿sabes? Que no tiene sentido. Pero bueno, supongo que es lo que hay. Mi vista es tuya. Vale. ¿Qué tengo que revelar? Nos está haciendo perder el tiempo, tío. ¿Qué hace? Nuevo Pargel. ¿Qué ordenar esto? A ver, que da igual, porque en el momento en el que matemos la ciudad principal, ¿vale? Ya se la acaba. Aparte, tiene el héroe nivel 2. Así que no va a poder hacer absolutamente... No va a hacer absolutamente nada, ¿vale? Pero me hace gracia, tío. Me hace gracia porque está hiper tilteado, ¿eh? Está hiper tilteado. Vale, nivel 5. Vamos a mirar aquí. Y ahora pues vamos a venirnos aquí. Esto aquí. A ver, que no nos va a hacer falta en principio, ¿vale? No va a hacer falta. Pero eso es lo que está diciendo, que YouTube se está convirtiendo en una cosa que luego no, a mí no me gusta. No me gusta porque, no sé, tío, parece que lo que importa ahora es... vídeos de salseo, vídeos de, ¿no? De esto de... Como de prensa rosa, ¿no? Y aparte que te ves a la gente y parece que es lo que les mola, ¿sabes? Porque me he metido en algún directo de estos para ver lo que iban a hacer. Y te ves que les mola, tío, el rollo ese de estar ahí y tal. Atención a cómo se le va a morir el héroe. Vale, pues... Investigación finalizada. Pues ya veis, ¿no? El tío. Hay que hacer perder el tiempo un poquito. Aún así ya. Esto que está Riperoni. Ahora vamos a buscar zonas donde pueda poner los dichosos. En verdad esto lo he hecho por si acaso quería hacer algo más. Pero no, parece que no. Lo único que ha hecho ha sido hacer algunas torres y no parece ser que... No parece ser que voy a hacer nada más. Ah, pues sí que está haciendo, sí. Sí que está haciendo, sí. Lo voy a hacer aquí. Veremos.
Yo soy la oscuridad. Oh, vale, que la he liado, ¿Qué está haciendo? Lo he perdido porque se me ha ido la pinza, tío. No lo tenía. No lo tenía. Dios en tus ojos. Qué putada, tío. ¿Qué templo te revela? Vale, aquí está. Es que menudo parguela, tío. ¿Qué es esto? No, ¿para qué la ha tilteado, tío? Llamabas, yo seré tus ojos. Por Nerthul. Los condenados. Botado la paciencia. Mi vista es tuya. Vamos a ver. Mi venganza es tuya. Vale. Más que el tío. O sea, el tío sigue porque evidentemente, ¿vale? Evidentemente estáis viendo que está. O sea, ha sacado tropas y toda la historia. Entonces. El tío está por ahí haciendo. ¿Sabes? Está haciendo de cosillas. O sea, que el tío no se ha ido porque dices, bueno. Uy, ¿esto? Que el tío no se ha ido a FK, ¿sabes? El tío no se ha ido a FK, el tío está aquí, ¿ves? Está mejorando. Una desgracia, tío. Una desgracia. Pues eso, que lo que está diciendo, que YouTube se ha convertido un poquito en eso, ¿vale? Así que hay mucho. Bueno, conoceréis seguramente un montón de casos de gente que se está pasando poco a poco a Twitch o ya se han pasado, ¿vale? A mí realmente la plataforma me gusta mucho más, seamos claros, se gana mucho más, están más cómodos, de momento tienen bastante controlado la gente tóxica, véase por ejemplo a Dala Review, le han metido un permaban, ¿vale? En fin, que está controlado, ¿vale? Porque no es como YouTube, que cualquiera puede hacerse una cuenta y teniendo ahí un par de visitillas. A ver, sé que hay unos requisitos ahora, pero esos requisitos realmente si tu contenido se viraliza un poco, ya va a pillar las visitas, ¿vale? Y es bastante fácil que te den un partner en YouTube. Es una tontería, ¿vale? Es una cosa. Es un algoritmo, ¿vale? Lo lleva una máquina, por así decirlo. Sin embargo, en Twitch lo lleva una persona. En Twitch, pues bueno, es una persona la que se encarga de darte. El tema del partner, ¿vale? Para poder empezar a ganar dinero en Twitch. Y entonces está mucho más controlado porque durante X tiempo. Pues te tienen en, te hacen un seguimiento, ¿vale? Te hacen un seguimiento en el cual, pues, si ellos ven que tú, bueno, que tú, ¿cómo se dice? Tu contenido no es apto o no se rige a una normativa, ¿no? A unas normas de comunidad o de tal. Pues el partner no te lo van a dar y no vas a poder hacer lo que hace mucha gente, ¿no? Porque yo estoy viendo casos ya de canales de peña, creo que se llama Infotubers, por ejemplo, que se está haciendo pasar por otro canal de una chavala, creo, que ha dejado YouTube, me parece. Y el pavo ha cogido, se ha hecho un canal, ha duplicado el canal. Está diciéndole, o sea, está resubiendo los vídeos en ese canal, engañando a una audiencia, ¿vale? Haciendo creer a la gente que ha vuelto esta youtuber. Y ahora encima ha hecho un vídeo para hacerse spam, para hacerse publicidad a su canal, de verdad. ¿Vale? Esas son cosas de mierda, de alcantarilla, ¿no? De lo que se está convirtiendo en YouTube, que en Twitch no lo hay. Porque en Twitch, si te pones a spamear, si te pones a hacer ciertas cosas, no te van a dar el partner jamás, ¿vale? No te lo van a dar jamás porque la persona que está encargada de dar el partner pues va a ver de qué calaña estás hecha y no te lo van a dar, ¿vale? Así que nada, bueno, pues Popotango, pequeña tilteada que se ha pillado el buen hombre. Espero que os haya gustado el vídeo, intentad darle al botón de me gusta, compartirlo por las redes sociales y como digo siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Acordaros de dejarme en los comentarios si preferís el directillo de Warcraft por la mañana. Uy, por la mañana. Entre semana o fin de semana. Lo haré sobre las... No lo sé, sobre las
3 y media de la tarde. Sé que en Latinoamérica será muy temprano, pero tened en cuenta que estaremos hasta las 8, incluso luego por la noche seguramente. Y bueno, tendréis horas para poder ver ese directo de Warcraft 3 en Twitch. Pero como digo, se volverán a repetir si le dais apoyo, que tenemos una comunidad muy grande en YouTube. Y a ver, voy a seguir subiendo vídeos a YouTube, pero también quiero potenciar los directos, que es lo que ahora mismo, pues, a la mayoría de los youtubers nos está siendo más rentable, sobre todo a la gente que nos dedicamos a los gameplays, porque la plataforma de YouTube está un poquito de lado, como ya os he comentado. Así que nada, una vez más, gracias por verme y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.